y decirles que estamos muy contentos de que sigan con esta tradición y que para Jilotepec no hay grupo de antorchistas, no hay grupo de Jilotepec. Somos uno en general. Uno de los que empecé con ellos, nada, pues hasta que lo vives para que tú puedas decirlo, porque pues, qué te pueden decir otras personas, pero si tú lo vives, pues sí, ya es algo muy bonito. Hay recuerdos, hay sentimientos, hay muchas cosas que mucha gente que ya no está con nosotros, que empezamos, y, pues ni modo, la vida siendo, pero hay que seguirle. Pero sí, venimos con mucho gusto a lo poco que podemos apoyar, ahí estamos. Pero para nosotros que somos de allá del rancho, esta fecha la esperamos como algo muy importante, más por... tenemos unas costumbres de nuestra peregrinación. Uno de los iniciadores, yo inicié hace 20 y tantos años, 24 años creo. Empecé con un compañero llamado Sabino Pérez de Mazapa. Él me acompañó, fuimos los dos que empezamos esta peregrinación, y ya la segunda vez me acompañaron otros compañeros, fuimos 13 personas, y así fue creciendo hasta que a los 10 años la dejamos con 65 peregrinos. Un día por las montañas apareció un peregrino, se fue acercando a la gente, acariciando a los niños, acariciando. Que es la que produce el pecado en el corazón del ser humano. El pecado es alejamiento de Dios. Y lejos de Dios, desconectado. Hermanos, hermanas, a punto de emprender esta santa peregrinación, conviene recordar cuál ha sido nuestra intención de recibir este santo propósito. Los lugares que deseamos visitar, en este caso la casa de nuestra Madre María Santísima de Guadalupe, atestiguan la devoción del pueblo de Dios que acude aquí en gran número para volver fortalecidos en la voluntad de vivir cristianamente y de practicar con alegría la caridad. Pero también nosotros, los peregrinos, debemos de aportar algo a los fieles que viven allí, a saber, el ejemplo de nuestra fe, esperanza y caridad, para que todos los que allí viven y nosotros nos edifiquemos mutuamente. Decimos todos, así sea. Así sea. Que siga esta devoción creciendo, fortaleciendo, y en este tiempo de pandemia, ofrecerla por todas esas personas que han partido hacia la casa del Padre,
por esas personas que no tuvieron el tiempo de despedirse de los seres queridos, pero también por las personas que lo han superado, que se han protegido. Así que con mucha fe, con mucha protección, cuídense mucho y esperemos en Dios vernos allá en el pueblo de Jilotepec. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. A la bimbomba, la Virgen, ra, ra, ra. ¿Qué tal, amigos? Miren dónde nos encontramos. Voy a darles una vista panorámica. Nos encontramos en la Basílica de Guadalupe. Hoy 6 de diciembre 2021. Miren allá al fondo la basílica. Estamos a unas pocas horas de emprender nuestro viaje ciclista, recorrer alrededor de 300 kilómetros. Vamos a iniciar ese viaje, a ver cómo nos va. Thank you.
emoción venir, saber que era uno de los primeros en venir con uno de los primeros de Jilotepec en venir a la que iniciamos la peregrinación, era es una cosa muy hermosa. Hasta ahorita para mí me llena de orgullo saber que mis compañeros continúan con esa peregrinación, me enorgullece el ser de Jilotepec y apoyar con un granito de arena en esto. La primera vez fue que con Sabino, un compañero, nos fuimos los dos en bicicleta, ahora sí que a la aventura, porque íbamos muy pesados con muchas tortas, herramienta, se nos terminó el agua en el camino y nos alcanzó otra peregrinación de igual de Jilotepec, que es de relevos, ellos nos apoyaron con alimento. Y esa vez hicimos, al parecer, creo 18 horas para llegar. Estuvo pues muy cansado, pero muy bonito. Pues hacía mucho frío, ahí de Río Frío para abajo, pues nos congelábamos, bajamos muy rápido y ahí por el Carmen se nos acabó el alimento, el agua. Yo ya iba muy cansado, ya no aguantaba ahí por el lugar de Oriental, llegando a San Miguel, yo ya iba muy debilitado porque sí íbamos muy, yo iba muy cansado, Sabino iba muy bien. Entonces, pues tardamos, nada más fueron 18 horas las que nos hicimos de aquí a allá. 8-5. Saluden la bandera ahí en TV Azteca. ¿Sabes qué? Nos rechingaba a nosotros. El humo. Los cuartos, güey. Ya me habían tumido que no se. Yo también tengo hasta los ojos que todavía están atrás. Así se veía, pero para nosotros ahí. Gente maravillosa, buen día. Segundo día pedaleando, segundo día peregrinando. En esta ocasión va a ser todo el día. Bien, a ver hasta dónde aguantamos personalmente. Con lo que respecta a mis compañeros, pues es pedalear todo el día y llegar a nuestro destino. Ayer inició esta peregrinación. Llevamos pues unas buenas horas en cuanto a las piernas, al desgaste. Hemos dormido alrededor de 3 horas hoy. Y pues esperemos que todo salga bien. Vamos a hacer lo mejor posible con respecto a grupo. En cuestión personal estaré haciendo mi mejor esfuerzo. Y ya vemos en qué termina todo esto. Gente maravillosa. De momento pues seguimos. Vamos a sufrir en cada pedaleada. Pero a la vez vamos a disfrutarla. Vamos a poner nuestro mejor esfuerzo, amigos. Mejor esfuerzo, amigos.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. I can give you one more
brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Out of my yard.
Bienvenidas y decirles que estamos muy contentos de que sigan con esta tradición y que para Jilotepec no hay grupo de antorchistas, no hay grupo de Jilotepec, somos uno en general. Muchas felicidades y bienvenidos y que el día de hoy lo disfrutemos al máximo. Muchas gracias. Con atención.
Primero vamos con la de la Virgen. Una. Una, dos, tres. Alabío, alabao, alabim bomba. La Virgen. La Virgen. Ra, ra, ra. Viene la de los peregrinos en general. Medidas sanitarias, por favor. También muchas gracias al padre Hugo por el apoyo que pues constantemente nos ha estado brindando aquí en la comunidad. Muchas gracias, padre, bienvenido. Fuerte el aplauso para el padre Hugo. Y ahora sí, vamos con todo cuidado, respetando las medidas sanitarias. Sería que a los niños o a la demás gente sigan con esa tradición, sigan con esas costumbres y pues si en algo podemos apoyar, pues adelante, pero sí me gustaría que siga creciendo esto.